Bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. La crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia ha tenido un enorme impacto en las mujeres, ya que el cierre de la sala cuna, jardines infantiles y colegios expuso las falencias de la Organización Social del Cuidado de la Infancia. Esa labor, que es realizada en forma no remunerada, recae mayoritariamente en las mujeres, que son quienes sostienen el bienestar socioeconómico, económico y social del país, finalmente. Para hablar de esto, les presento a nuestra entrevistada. Nombre: Paula Poblete. Cargo: directora de estudios de Comunidad Mujer. Estudios: economista y minor en sociología de la Pontificia Universidad Católica y magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile. Experiencia: está vinculada principalmente a la investigación y al desarrollo, sistematización y análisis estadístico. Trabajó como investigadora en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el Banco Central de Chile y en Focus, Estudios y Consultoría. Paula, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Connie. Muchas gracias por la invitación. Oye, hablemos primero de cómo ha afectado, primero el diagnóstico, ¿cierto? Antes de entrar a las posibles soluciones. A cómo ha afectado a las mujeres la pandemia, sobre todo desde el punto de vista de que no solamente nos hemos quedado, muchas mujeres se han quedado sin trabajo, ¿cierto? Sin empleo, pero además no han podido salir a buscarlo porque son las que están a cargo de los niños, que no están yendo al colegio, no hay jardines infantiles, etc. ¿Cuál es el panorama que ven ustedes desde Comunidad Mujer de las mujeres después de estos meses de pandemia y de crisis económica? Sí, son varias las dimensiones en las cuales las mujeres nos vemos más afectadas. En el ámbito del trabajo, lo primero que hay que decir es que de las áreas más estresadas son las áreas en las cuales las mujeres se desempeñan de manera más masiva, ¿sí? O sea, el área de la salud, por ejemplo. Uh-huh. 3 de 4 trabajadores en el área de la salud son mujeres, ¿sí? O sea, cuando hablamos de la primera línea de la salud, de la primera línea combatiendo el COVID, básicamente eran... Exactamente, sí. Y esas personas han estado expuestas a mucho riesgo, a muchas jornadas de trabajo bastante estresantes, y también sus propias familias han tenido que, en el fondo, adecuar a esta mamá, digamos, que tiene un trabajo muy demandante en términos de riesgo, ¿no? O sea, hay todo un reordenamiento familiar en torno a estas mujeres que están trabajando en el ámbito de la salud. Y lo mismo el área de la enseñanza, ¿sí? O sea, también 3 de 4 profesionales en los colegios son mujeres, y esa es otra área que también se vio tremendamente estresada, ¿no? Porque obviamente los colegios cerrados ha implicado que profesores y profesoras han tenido que hacer clases a distancia, sin tener muchas veces las herramientas para hacer ese teletrabajo, y además sus propios estudiantes y alumnos y alumnas no tienen todas las condiciones para poder, digamos, asistir a estas clases telemáticas, ¿no? Y ya cuando nos vamos a las otras ramas de actividad, lo que hemos visto a través de las estadísticas que están desagregadas por género, es que proporcionalmente en todas las ramas de actividad, ya sea feminizadas o masculinizadas, o más bien mixtas, siempre las mujeres proporcionalmente fueron más afectadas en términos de la pérdida de empleo, ¿sí? Ahora, ¿eso por qué? ¿Hay alguna explicación, o es porque las mujeres trabajamos, o sea, en las áreas donde más trabajan las mujeres son las más afectadas por el desempleo, que son los servicios, ¿cierto? Toda esa parte. ¿Es por eso? ¿O hay alguna otra explicación para que sean las mujeres las más afectadas por el desempleo, por la pérdida de los trabajos?
Es una mezcla. Efectivamente, por ejemplo, las áreas, el área del comercio, donde hay muchas mujeres, o el área de hoteles y restaurantes, donde también hay muchas mujeres, fueron precisamente las más afectadas y ahí muchas mujeres perdieron su empleo. Pero en la minería también, proporcionalmente, si bien es cierto, las mujeres somos apenas un 7% en la minería, igualmente de todos los que perdieron el trabajo en ese sector, proporcionalmente fueron más mujeres, y ocurre así en la construcción, ocurre en toda la, en todas las áreas, ¿sí? Y las razones, bueno, la verdad son bastante mixtas, ¿no? Pero efectivamente hay una que es muy relevante, que es que todavía, en el criterio de muchas personas, está esta idea de que las mujeres son el segundo receptor de ingresos en una familia, ¿sí? Y que por lo tanto, a la hora de tener que, por ejemplo, un empleador o una empleadora despedir a alguien, piensan en que mejor conservarle la pega a un trabajador que es padre de familia, digamos, mientras que podemos despedir a una mujer porque total ella va a tener algún marido que la va a mantener. Lo que no sucede en la mayoría de los casos. La verdad es que hay un 40% de hogares en Chile donde las jefas de hogar son las mujeres, sí, y no hay un hombre en esa casa, ¿sí? Y por eso es que nosotros estamos diciendo, ok, tenemos la ventaja de tener estadísticas desagregadas por sexo. O sea, no estamos ciegos frente a lo que tú llamaste recién diagnóstico, ¿sí? O sea, hay información diferenciada por sexo. Vemos que los efectos son distintos para hombres y para mujeres. Por lo tanto, entonces, las políticas que se tomen, las medidas que se tomen para enfrentar esta crisis económica, esta crisis sanitaria, no pueden ser iguales. O sea, tenemos la suerte de tener información distinta, por lo tanto las políticas no pueden ser homogéneas, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tomamos la iniciativa de... ojalá tratar de orientar, ¿no? Lo que tú precisamente señalabas, o sea, las mujeres nos vemos en el fondo afectadas por la pandemia, nos vamos para nuestras casas, en muchos casos, varias tuvimos la suerte de poder teletrabajar, con no pocos costos a nivel personal, porque efectivamente, claro, tenemos la suerte de poder teletrabajar, pero no tenemos la ayuda de las trabajadoras de casa particular, no tenemos la ayuda tampoco de nuestros familiares, que habitualmente también siempre están ahí para suplir, sobre todo los adultos mayores, la abuela, los abuelos, que ahora están encima son población de riesgo. Entonces nos toca asumir un montón del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de la casa, ¿sí? Entonces, congeniar el teletrabajo con todas esas demandas ha sido difícil. Pero todavía eso estamos en el ámbito de las privilegiadas, las que pueden, claro, mantener nuestra vida. Pero aquellas que pierden su trabajo, la verdad es que sin la sala cuna, sin los jardines infantiles y sin los colegios, es muy difícil que haya perspectivas de ellas poder salir a buscar un nuevo trabajo o a tratar de recuperar el anterior, ¿sí? Y ahí, Paula, hay una cosa que, bueno, que es como, no es nueva, por supuesto, pero ha quedado demasiado en evidencia, creo yo, durante la pandemia, que uh-huh. es que, tú dices, hay un 40% de hogares donde está solo la mujer y por lo tanto ella también es la que asume el cuidado, etcétera. Pero incluso en los estudios, los números, lo que dicen de estos meses es que en las casas donde hay un padre y una madre, igual la madre es la que asume en la mayor parte de los casos los cuidados de esos niños, las tareas, toda la parte, digamos, que, o sea, el hombre en general teletrabaja y solo teletrabaja. Entonces, ahí hay algo que tenemos que resolver, digamos, por como sociedad, porque seguimos siendo las más afectadas las mujeres. Sí, y me gusta que digas que debemos resolverlo como sociedad, porque sí, efectivamente esto no es un problema de las mujeres, tampoco es un problema de las parejas, es un problema social, ¿sí? ¿Sí? Efectivamente lo que tú estás hablando es de la falta de corresponsabilidad parental, ¿sí? ¿Sí? El fin de semana veía a la ministra de la Mujer y al alcalde Lavín efectivamente trabajando una tabla, así como entregando una guía de corresponsabilidad, donde había una tabla donde se distribuían todas las labores de la casa, para efectivamente hacer un ejercicio familiar, de ver cómo se distribuyen. Y claro, es una iniciativa que se celebra, se agradece, está muy bien,
Pero esto hay que abordarlo mucho antes, ¿sí? O sea, el sistema educativo debiese tener, en el fondo, profesores y profesoras formados en perspectiva de género, asunto que hoy, en 2020, todavía no existe, de manera de ir teniendo futuras generaciones que sean más corresponsables, ¿sí? O sea, esto hay que hacerlo una política pública mucho más seria y profunda. Estamos conversando con Paula Poblete, de Comunidad Mujer. Paula, ustedes presentaron, en este mismo sentido, el Boletín Alternativas de Cuidados para la Reactivación Económica tras la Emergencia Sanitaria, y que apunta precisamente a que, en el fondo, para que haya reactivación económica, hay que dar una alternativa, sobre todo a esas mujeres, también a los padres, pero sobre todo a las madres, que son las que más cuidan a los niños o están a cargo, de dejar en alguna parte a sus hijos, así de simple, ¿no? De que alguien los cuide. Exactamente. ¿Qué es lo que se propone? Claro, esta crisis, o sea, nosotros venimos hace mucho tiempo hablando de lo que se llama la crisis de los cuidados, ¿sí? O sea, la organización social del cuidado no da abasto, o sea, porque deposita toda la responsabilidad a las mujeres y eso no es sostenible, ¿sí? Y bueno, como tú bien dices, esta pandemia ha quedado más que claro también, además, el entramado que hay entre las instituciones educacionales que no son de cuidado, pero que evidentemente también sirven para delegar el cuidado durante el día, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es entender al cuidado como un reactivador, ¿sí? En el sentido que hay un círculo virtuoso que por lo menos afecta a tres poblaciones. Una, a los propios niños y niñas que, como tú bien sabes, han estado igual de encerrados que todos nosotros, muchos de ellos hijos únicos, qué sé yo. Bueno, de cualquier manera, el colegio o las instancias de escolaridad no solo son una instancia de aprendizaje de las materias tradicionales, ¿no? También en la propia socialización, en el juego, se aprende muchísimo, ¿no? Y de esas instancias los niños han estado privados todo este año, ¿sí? Entonces, la posibilidad de, por ejemplo, tener burbujas de cuidado comunitario, ¿sí? A nivel vecinal, delegar en alguna significa, de las mujeres del barrio. ¿Qué significa ese tipo? Aterricémoslo. ¿Cómo se, dónde puede funcionar? ¿Cómo se organizan ese tipo de cuidado, el cuidado comunitario? Claro. Bueno, evidentemente hay que Chile tiene experiencia de cuidado comunitario, hay muchos programas ya establecidos de eso. Evidentemente ahora habría que adaptarlos a las nuevas estándares de sanitarios, ¿no? O sea, por supuesto que no podrían ser tan masivos y habría que tener una serie de precauciones. Pero pueden efectivamente funcionar en alguna sede comunitaria de alguna población, en la junta de vecinos, etcétera, ¿no? Y en el fondo, te decía que son tres poblaciones las afectadas porque, por un lado, está este beneficio de socialización para los niños y las niñas, se le da la oportunidad de trabajar a alguna de las mujeres que en el fondo tenga la certificación para poder trabajar como cuidadora, y además se libera a estas madres de estos chicos y estas chicas para que puedan en el fondo o retornar a sus trabajos o buscar una nueva fuente de ingreso. Entonces, hay, como te digo, un círculo virtuoso en entender que el cuidado puede ser un reactivador. O sea, fórmulas, claro, en ese sentido lo que se propone en términos del círculo virtuoso es que aquí hay una madre que puede dejar a sus hijos en este lugar de cuidado para poder ir a trabajar o a buscar trabajo en este caso, pero también hay una mujer a la que se le paga por realizar ese cuidado comunitario. Exacto. Es por los dos lados. Exacto, y además los niños que ganan en socializar algo de lo que han estado privados durante todos los meses de pandemia. Exactamente, sí. Está esa fórmula del cuidado comunitario, está la fórmula de los cuidados domiciliarios, que a todo esto bien vale recordar que hay un dictamen de la Dirección del Trabajo que indica que todas aquellas mujeres que tenían derechos a la cuna, por la vía del artículo 203 del Código del Trabajo, o sea, todas esas mujeres que tenían derechos a laguna, pero que como las lagunas están cerradas no pueden hacer ejercicio de ese derecho, pueden negociar con su empleador o empleadora un bono compensatorio de esa laguna, que se llama, que es precisamente una fórmula para pagar por cuidados domiciliarios, ¿sí? Ahora bien, evidentemente el contexto es complejo. Sí,
Una, ese dictamen se ha informado muy poco, o sea, muy pocas mujeres están al tanto de que tienen la opción de negociar ese bono compensatorio. Dos, efectivamente hay un escenario de crisis donde es probable que haya empleadores que puedan dar un bono, pero que no alcance a cubrir lo que cuesta en el fondo los cuidados domiciliarios. Entonces, también ahí nosotros proponemos que haya alguna especie de subsidio público, digamos, que complemente en el fondo este monto para poder efectivamente pagar por esos servicios, ¿sí? Y bueno, y también están todas las alternativas que ya, bueno, han surgido obviamente en municipios con más recursos, pero por ejemplo Las Condes, Los Anechea y Providencia tienen guarderías municipales. Claro. ¿Sí? Que efectivamente son una alternativa para delegar el cuidado. Ahora, ahí uno se pregunta, si estamos organizando guarderías municipales o lugares, digamos, de cuidados comunitarios, ¿no sería más lógico, y yo me voy a meter en algo que, claro, que tiene que ver con lo sanitario, pero no sería más lógico que empiecen a funcionar los jardines infantiles, las salacunas con medidas sanitarias, con las medidas sanitarias necesarias, digamos, pero que eso también solucionaría no solamente el problema de las madres que tienen que ir a trabajar, sino también las dueñas de los jardines infantiles, las profesionales que trabajan ahí, que muchas de ellas no han podido sobrevivir, de hecho, en la crisis. Exactamente, eso también nosotros lo proponemos. O sea, no hay tanta estadística oficial respecto de los jardines, pero sí sabemos que hay varios miles que están en riesgo de quiebra, que además en ese tipo de establecimiento las empleadas en general, el 99% de las empleadas son mujeres, tanto las dueñas como las trabajadoras. Entonces, efectivamente, nosotros proponemos ahí también que se dé la alternativa de alguna especie de subsidio de reapertura de estas instituciones, evidentemente en un pacto con todo acordado con las trabajadoras, en un pacto donde, por ejemplo, puedan recibir a todos los niños y niñas que lo soliciten sin ninguna especie de selección, por ejemplo. Hay diversas fórmulas, o sea, si hay voluntad política se pueden buscar distintos ajustes de manera tal de efectivamente dar una chance a ese tipo de establecimientos, porque ¿para qué vamos a inventar en el fondo infraestructura nueva si ya existe? Exactamente, claro, si eso es el punto, como empezar a inventar otro sistema paralelo cuando ya existe uno que está parado. Ahora, por supuesto que el pensamiento no debiera ser que los niños vuelvan al colegio o que los jardines infantiles abran para que los papás vuelvan a trabajar, porque la mirada o el foco debiera ser, ¿cierto?, lo sanitario, o sea, que los colegios vuelvan si es que están las condiciones sanitarias, pero es inevitable que se crucen las cosas. Y en ese sentido, no sé, Paula, ¿cómo lo ves tú en cómo ha ido esa discusión? Que en el fondo, que ha habido como, finalmente, una especie como enfrentamiento político entre el colegio de profesores, entre el ministerio, que uno quiere que vuelvan al colegio, el otro no quiere que vuelvan al colegio, etc. No sé cuánto ha ayudado eso a la situación. De nuevo, no estoy diciendo que tengan que volver al colegio para que los papás vayan a trabajar, porque pero siempre que sanitariamente sea posible, eso debiera ser también una prioridad, ¿o no? Sí, o sea, evidentemente el mundo ideal, que no es el que existe, evidentemente el mundo ideal sería, ok, estamos en una pandemia, no podemos salir, que el gobierno entregue un subsidio, para todas las familias todos nos quedamos encerrados y aguantamos el chaparrón encerrado, mantenidos por el Estado, ¿no? O sea, obvio que eso es lo que uno quisiera, pero vemos que nuestro país, bueno, el IFE se va a acabar, o al menos hasta el momento el ministro de Hacienda no ha dado ninguna señal en contrario, de hecho hoy día se supone que se vota el bono, digamos, el segundo retiro de FP, por lo menos lo que está en la discusión pública es que, dado que no hay otra respuesta, se va a recurrir una vez más a los ahorros de las FP, digamos. Entonces, obviamente no es una situación ideal, pero vemos que necesariamente las familias tienen que ir a trabajar para encontrar su fuente de ingreso. Eso es, o sea, esa es una necesidad que está dada, ¿no? Y por supuesto que nadie quiere poner en riesgo al niño y a las niñas, y aquellas familias que puedan sortearlo así, digamos,
renunciando a sus trabajos o acogiéndose, por ejemplo, a la ley de, protección del empleo y de la crianza, digamos, sí. esta posibilidad de en el fondo, acogerse al seguro de cesantía para cuidar. Ok, bienvenido, pero hay otras familias en las que esa solución no está. No está porque la ley tiene un límite, o sea, si tú tienes un niño de 7 años, quedaste fuera, si tiene 8, quedaste fuera. No puedes acogerte al seguro de cesantía para cuidar, porque el límite es 6 años. ¿Sí? Exacto. Entonces, es inminente la necesidad de trabajar para muchas familias. Y es inminente la necesidad, entonces, de delegar el cuidado. No podemos ir a trabajar con nuestros hijos y con nuestras hijas a cuestas, ¿sí? Entonces, enfrentándonos a esa realidad, es que estamos haciendo esta propuesta, ¿sí? No es que de suyo, digamos, necesitamos que se reabran todos los colegios y todos los jardines porque lo que importa más es trabajar. No, o sea, no es eso lo que está detrás de nuestra idea. Evidentemente tenemos hijos, tenemos hijas, queremos cuidarlos, queremos que nadie se enferme, digamos. Pero ante esta necesidad, que es insalvable, tenemos que generar las condiciones para que la reactivación sea con igualdad de género, porque claro. lo que si no ofrecemos alternativas de delegación de cuidado, las mujeres no van a poder volver a salir de sus casas, ¿sí? O sea, este confinamiento para nosotras significa retroceder 10 años en términos de participación laboral. Y eso es una desigualdad muy, muy grande. Exactamente. De hecho, los números son bien dramáticos digamos, la cantidad de mujeres que han perdido los trabajos, pero es, que ya es bastante, bastante alta, pero además, que de las mujeres que han perdido el trabajo, el 88% aproximadamente no sale a buscar un trabajo. No sale a buscar trabajo, pero no porque no lo necesite, sino porque no puede, porque tiene que cuidar a alguien, ya sea niño o adulto mayores. Esa es la realidad. Exactamente. Esa es la realidad. Exactamente, esa es la realidad. O sea, son inactivas forzosas, que se llama. No son inactivas, en el fondo, que las hay, digamos, por otros motivos. Ellas si pudieran buscar trabajo, ellas si pudieran estar trabajando remuneradamente, lo harían. ¿Sí? El tema es que no pueden. Paula, estamos conversando con Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer. La idea de hablar del cuidado, ¿cierto? En este minuto como un factor reactivador, ¿cierto? La necesidad de enfrentar uh-huh. como política pública, que se necesita el cuidado uh-huh. de los niños para poder reactivar. Pero ustedes vienen hablando hace uh-huh. un rato ya sobre el tema del cuidado anterior, digamos, a la pandemia, del cuidado también como claro. un desafío de corresponsabilidad, digamos, de alguna manera como profesionalizar ese cuidado. Y en ese sentido, uh-huh. también hay una serie de propuestas que ustedes han hecho. Y cuéntanos un poco sobre eso y cómo, qué nos falta para poder, porque tal vez la pandemia es una oportunidad para volver a discutir este tema y para profundizar en lo que nos ha hecho, ¿no? Sí, yo, bueno, peco de bastante optimista, así que también me gusta verlo como tú lo estás planteando. Efectivamente esto puede transformarse en una oportunidad. O sea, nosotros venimos hace bastante tiempo abogando por lo que llamamos un sistema nacional de cuidado, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Sí, hay varias poblaciones en el fondo que requieren de cuidado. Y eso lo vemos en absolutamente todas las familias a lo largo de toda nuestra vida. ¿Sí? Están por un lado los niños y las niñas, están por otro lado las personas enfermas de manera crónica o con alguna discapacidad, están por otro lado los adultos mayores, que es una población que crece día a día de manera agigantada, ¿sí? Y que evidentemente a medida que van pasando los años van disminuyendo los niveles de independencia, por lo tanto requieren año tras año más cuidados. Y por otro lado está la población de las personas que cuidan, ¿sí? Porque es bien distinto cuidar a un niño que cuidar a una persona discapacitada o una persona adulta mayor, ¿sí? O sea, cuidar a un niño es nada más estimulante, ¿no? Los niños van aprendiendo cada día, van precisamente ganando en independencia y en autonomía. Y en el caso de las personas con alguna discapacidad o adultas mayores, es todo lo contrario. Es cada día más agotador, es cada día
mayor la dependencia, y tanto física como emocionalmente, las personas que cuidan requieren también de apoyo. Entonces, el Sistema Nacional de Cuidado debiese hacerse cargo de estas cuatro poblaciones que te acabo de nombrar, ¿sí? Y eso es parte también de los compromisos que el Estado... ¿Cómo se hace eso? Estoy pensando en cómo lo profesionalizamos, porque hoy día la mayoría de la gente sigue siendo en este país que el abuelo está en la casa, vive, se le cuida, hay una tía que cuida a los niños, mientras la mamá va a trabajar, así funciona. Uh-huh. Exacto, porque la forma que tú describes es en el fondo una solución privada, ¿sí? Uh-huh. Y ese es el drama de las soluciones privadas. Cuando las soluciones son privadas, son soluciones familiares, y cuando son soluciones familiares, generalmente son soluciones de mujeres. ¿Sí? O sea, lo que tú acabas de decir, la tía, la abuela, la hermana, ya. Entonces, esta idea del Sistema Nacional de Cuidado lo que hace es asumir la institucionalización del cuidado, ¿sí? Y ofrece entonces, en el fondo, un sistema, una organización donde hay instancias, por ejemplo, de sala cuna universal. Tú sabes, en Chile, los niños, no todos los niños y todas las niñas tienen derecho a sala cuna, ¿sí? Uh-huh. O sea, la tienen, por un lado, los niños y las niñas del 60% más pobre, a través del Chile Crece Contigo, pero de ahí en más, solo si tu mamá trabaja en una empresa con otras 20 mujeres contratadas, digamos, tienes derecho a sala cuna. Si no, no tienes derecho a sala cuna. Lo que es increíble, porque depende además de las mujeres. Entonces, y que ya hemos visto cuántas veces que se la arreglan para contratar a 19, para no tener que tener sala cuna universal. Contando al padre y la madre, al hombre y a la mujer. Exactamente. Exactamente, o sea, de lo que tú estás hablando no es una caricatura, hay evidencia científica y estudios chilenos donde queda corroborado que las empresas evitan alcanzar este número de 20 mujeres. El artículo 203 del Código del Trabajo, que es el que ofrece este derecho a la sala cuna, ha sido una barrera tremendamente importante para el empleo femenino. Y además también se expresa en la brecha salarial. O sea, aunque la sala cuna la provee, entre comillas, gratis el empleador, evidentemente no lo hace así y no imprime ese costo en nuestras remuneraciones. O sea, es una de las causales de una de las razones por las cuales las mujeres ganamos menos que los hombres en Chile. Entonces, bueno, como te digo, parte de este Sistema Nacional de Cuidados debiesen ser, en el fondo, las sala cuna universales, ¿sí? Los jardines infantiles, del mismo modo, ¿no? Bueno, instancias también para las personas discapacitadas. O sea, tú sabes, la Teletón es una maravilla como institución, pero todavía sigue quedándose muy corta, ¿sí? O sea, hay miles de familias que no acceden a la posibilidad de atenderse en ese tipo de instituciones, y nuevamente son las mujeres las que sacrifican su vida, en el fondo, para atender a personas con discapacidad, etc., ¿no? Y con los adultos mayores, te insisto, en unos pocos años más, los adultos mayores van a ser más de un cuarto de la población, ¿sí? Y cada vez más viviendo muchos más años, y cada vez más, en el fondo, siendo afectados por una serie de dolencias que van haciéndolos más dependientes. Por lo tanto, ahí también se requiere de una institucionalidad en la cual las familias puedan delegar el cuidado, ¿sí? Y de esperar que sea esta, como dices tú, ¿cierto?, esta crisis pueda ser una oportunidad para hacernos cargo de todo eso. Porque hasta ahora no nos hemos hecho cargo. Exactamente. Paula, sí. Llegamos a nuestro recomendado. Si hay alguien que esté interesado en conocer más detalles de los temas que hemos estado conversando durante esta media hora, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dejar? Puede ser un paper, una página web, un libro, uh-huh, una película, un documental, lo que tú consideres que puede aportar a nuestra conversación. Sí, bueno, en nuestra página web, www.comunidadmujer.cl, se van a encontrar con este boletín al que tú hacías referencia, donde está todo el detalle de lo que estamos proponiendo, y también hay un link, todo esto en la portada, o sea, entran y va a estar fácilmente encontrable, está el video de la webinar que hicimos precisamente para comentar este boletín, donde tuvimos de invitados al subsecretario Arad, Pardo, se me olvidó el nombre,
Diego Pardo, de Espacio Público, la alcaldesa Matei, que obviamente nos va a contar respecto de su guardería, y la senadora Goic, y está súper interesante esa webinar. La verdad es que también ahí se produjo una discusión muy profunda respecto de, como tú bien dices, esta oportunidad que nos ofrece esta crisis. Sí, está súper recomendable, yo vi la webinar, así que la recomiendo también, me sumo a tu recomendación. Genial. Ya, Paula, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de Instagram TV y por supuesto que nos escucharon a través de la 103.3 FM. Nos encontramos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Buenas noches, Paula, muchas gracias. A ti, Connie, buenas noches.